¿Por qué una exposición sobre la guerra en un museo de tecnología? La guerra es un fet cultural, un terrible, si voleu, fet cultural. No? La guerra es una construcción de los seres humanos, de un ser humano para matar a otros seres humanos. Y eso no es natural. Los jobs no casen jobs, només l'home és l'excepció en este caso. Y para que eso pase, para que un ser humano pueda matar a otro ser humano, fa falta hacer allo que en antropología se anomena los preparativos antropológicos para la guerra. Fa falta que un nombre enorme de personas estiga dispuesta a matar a otros sin que eso siga considerado un crimen o un asesinato. Todo lo contrario, es considerado un acto heroico. Fa falta, per tant, invertir todos los valores sociales, culturales de una determinada sociedad. Y eso es un fet cultural. A la guerra se presenta un fenómeno realmente curioso y al mateix temps alarmante y inmoral. No? En la guerra, un gran nombre de personas que no se conocen entre sí, es maten entre ellas. Todo eso porque hay otras personas, grandes, normalmente más machos, bellas, que se conocen perfectamente entre sí, que se odian, pero que no se maten. Y ese fenómeno, por tanto, también vendría a reforzar allo que os decía de los condicionantes antropológicos para la guerra. Estos condicionantes, este cambio de mentalidad, esta traslación, este cambio de valores de una sociedad, es tan importante o más que los propios preparativos militares, logísticos o bélicos de la guerra. Sin esta transformación de la sociedad no es posible la guerra. En este sentido, por ejemplo, la propaganda es un elemento clave para que una guerra se ponga en marcha. La exposición que presentamos, Crónica de la Gran Guerra, los archivos de Tánger, es una exposición, si voleu, amable, entre cometes, amb la guerra. Amable porque el fotógrafo es un capitán que pertenece a la aristocracia militar francesa, un aficionado a la fotografía, que a mí me da la impresión de que siempre arriba abans y después de la batalla. No es fácil ver morts. Vegem otras cosas, que a él le parecían espectaculares y que demostraban el poder armamentístico de los franceses. Vegem molt de material bèl·lic, nou, avions, tancs, canons. Vegem la destrucció, però no per la mort o la desolació dels paisatges, sinó per demostrar la capacitat del poder destructiu que té l'exèrcit francès. No? En aquest sentit, si la fotografia forma part de la Primera Guerra Mundial, ho fa des d'aquesta perspectiva amable. Més tard, en successives guerres, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial ya es el cinema el que juega un papel destacado. En la Guerra de Vietnam es la televisión, pero la televisión juega ya de una forma tremendamente crítica. Es decir, la televisión en la Guerra de Vietnam juega un papel molt més crític, ¿no? Y posteriormente ya es Internet en la actualidad que está jugando este papel.